Fue una jugada muy rápida donde pude rápido quedar libre en esa zona media de ellos, donde había más espacio. Y bueno, la verdad que levanté la cabeza, vi el arco y me la jugué. La verdad que creo que tampoco ellos esperaban ese remate y bueno, tuve la suerte de que la pelota entre. Sí, sabemos que la categoría es muy dura y se fricciona mucho, pero también sabemos que nosotros estamos expuestos por la posición que jugamos y también porque somos un equipo que intenta tener la pelota y generalmente suele pasar que te cometen muchas faltas, pero también a nosotros nos sirve como equipo para tener más oportunidades de gol. Sí, por supuesto que siempre hay que mejorar. Nosotros trabajamos toda la semana en eso, pensando en qué se puede mejorar y en las cosas que se hicieron mal, tratar de no hacerlas de vuelta y las que se hicieron bien, repetirlas y mejorarlas. Y hay muchas cosas que hay que mejorar en lo personal. Y bueno, al equipo la verdad que lo vi bien, es un equipo que va en busca siempre de los 3 puntos, no importa en qué cancha sea, y bueno, creo que lo estamos demostrando y tenemos que seguir por el mismo camino. El otro día nos costó un poco ganar la segunda jugada, quizás, donde ellos se hicieron fuerte y nos costó el dominio del partido, pero creo que después del empate de nosotros nos pudimos imponer y poder empezar a manejar el partido de la mejor manera. Un partido muy muy duro, muy parecido a lo que fue el partido pasado, un equipo que presiona bien, que marca bien y que cuando la tiene también la maneja bien. Sabemos que los Andes es un equipo que va en busca de lo mismo que nosotros, un equipo que tiene ambición a pelear los primeros puestos y creo que va a ser un partido entretenido. Como te digo, donde los dos equipos intentarán buscar el arco contrario y intentaremos imponernos ante ellos porque jugamos de local y porque también creemos que nos podemos imponer en cuanto al juego. Pero creo que va a ser un partido muy duro pero muy entretenido.